El Centro de Educación Ambiental CEA abrió sus puertas a un grupo de estudiantes del Centro Educativo Luis Alberto Vadillo de Besotes, un corregimiento del municipio de La Gloria Cesar. Durante la jornada se abordaron temas ambientales. Los niños de esta manera pueden tener como un panorama más claro, más real de todo lo que viven en su entorno. Entonces el recorrido o la dinámica del taller empieza por varias estaciones temáticas donde vamos abordando cada componente. De manera lúdico-pedagógica, los estudiantes y docentes aprendieron sobre la construcción de la Ruta del Sol Sector 2 e interactuaron dentro de este espacio natural. Creo que ha sido de muy provecho y fructífero para todos nuestros estudiantes del centro educativo. Nuestros niños están muy motivados, exhaustos, creo yo, de ver todos estos estantes que tiene la empresa Ruta del Sol. Y es un proyecto para nuestra comunidad de gran empeño y un tema que es tan relevante en nuestra nación. Aprendimos mucho, desarrollamos cosas que todavía no sabíamos y la pasamos bien. Es muy fructífero ver cómo, de una manera tan didáctica, a través de las maquetas y de todo el vivero y todo eso, los niños pues están atentos y me imagino que captaron muy bien el mensaje que quiere la empresa, que es que ellos aprendan lo que es la conservación del medio ambiente. El Centro de Educación Ambiental CEA hace parte del programa Eje Ambiental de la Ruta del Sol Sector 2. En este centro la comunidad se capacita con el fin de preservar la fauna y la flora de la región.